¿Cómo están, amigos? Saludos cordiales, los saludamos, le damos la bienvenida a este espacio, a este canal, Historietas con Historia. Queremos reivindicar el cómic chileno en este capítulo especial dedicado al siniestro Dr. Mortis. Desde 1945 a la fecha, la historia editorial de este personaje ha sido bastante accidentada, sin embargo, aún y gracias a las reediciones por parte de editoriales chilenas, hemos logrado conseguir y leer y recuperar también este valioso material que marcó sin duda la vida editorial chilena. A continuación, el capítulo especial de Historietas con Historia, dedicada al siniestro Dr. Mortis. En el año 2011, hacía su aparición en librerías y kioscos, ediciones que compilaban algunas de las historias más recordadas de un cómic chileno. Relatos breves y tenebrosos acerca de un ser maligno e intrigante, ser cuya larga sombra se extendió por varias generaciones de radioescuchas y lectores, el siniestro Dr. Mortis. Vestigios de la gran epopeya editorial chilena, de tiempos en que la televisión era un privilegio, el papel y la radio eran los amos del entretenimiento criollo. En Historietas con Historia, queremos reivindicar el nombre de un gran creador para que su obra no se olvide, el nombre de Juan Marino Cabello y su más célebre creación. La historia del siniestro Dr. Mortis se resume a una gran idea que llegó en el momento preciso. Las ondas radiales se extendían por casi todo el país, los radioteatros, principalmente comedias, ocupaban el lugar de las teleseries y las personas se reunían junto a la radio para oír y sorprenderse con diversos contenidos. Narración y dirección. En 1945, una risa macabra se extendió a través de las ondas de radio, llenó la sangre de quienes oían los primeros audiodramas del siniestro Dr. Mortis. El original formato, lleno de efectos sonoros y buenas interpretaciones, lograron que el radioteatro permaneciera en las radios nacionales por casi 3 décadas. Cálmese, cálmese, Flora. Ha sido inevitable. Usted lo comprende, ¿verdad? La edad es... Sí, sí, pero parecía tan fuerte. ¿Y ahora qué haré? ¿Qué haré? ¡Pobre Bella! Las historias del Dr. Mortis se destacaron siempre por ser relatos entre la ciencia ficción y también el terror. Uno de los principales factores en esta vida del personaje fue Editorial Zigzag, que a partir del año 1967 logra trasladar las aventuras radiofónicas del personaje hasta el papel. Un experimento que sin duda surtió sus efectos, ya que este cómic se mantuvo por más de 15 años en los kioscos nacionales para aterrar a las generaciones de ese momento. Continuamos revisando la vida editorial del siniestro Dr. Mortis. ¿Pero quién era este ser cuyos planes atentaban contra las esperanzas de la humanidad? En distintas entrevistas, su creador, Juan Marino, reveló que su personaje nació de las bóvedas del terror contemporáneo, citando al Fausto de Goethe y al actor Boris Karloff como principales influencias. Las primeras historias publicadas fueron escritas por Juan Marino y su esposa Eva Martinich, ilustradas por el gran Roberto Tapia Tom. Los primeros 60 números fueron publicados a todo color, sin embargo, este esfuerzo editorial culminó en 1971, año que marca el comienzo de un breve periodo en blanco y negro.
En 1970, el presidente Salvador Allende obtiene el 36% de los votos y su triunfo es ratificado por el Congreso Nacional. La estatización de varias empresas, entre ellas Editorial Zigzag, que pasó a llamarse Kimantú, no detiene la publicación de las páginas malditas de Mortis. Es en este periodo en que el personaje comienza a publicarse en duotono, condición que mantendría hasta el fin de su vida editorial. Editorial Zigzag confió en la franquicia de Juan Marino para trasladar este cómics a todos los kioscos del país, y un dato no menor es que lograron mantenerse las historietas del siniestro Dr. Mortis por más de 15 años en los kioscos nacionales. Continuamos revisando la vida editorial de este siniestro personaje. La mayoría de las historias fueron escritas por Juan Marino y su esposa, la talentosa Eva Martinich, cuyos relatos, narrados con pulso maestro, destacaron por un elemento central: Mortis como la amenaza definitiva a los logros de la humanidad y sus esperanzas. Es posible entender al personaje como la encarnación de la muerte, siempre presente, siempre inevitable. En el apartado gráfico, la serie nos regaló lo mejor de la narrativa nacional. Al ya citado Roberto Tapia Tom, se sumaron los trabajos de Máximo Carvajal, maestro cuyo estilo continúa influenciando a los nuevos ilustradores chilenos. Otro exponente que dejó huellas en estas páginas fue el quillotano Manolo Ahumada, artista cuyo estilo fue fundamental para el desarrollo del personaje. Santiago Peña y Lillo fue otro de los grandes ilustradores que aportaron a la mitología del Dr. Mortis. Al igual que Manuel Cárdenas, cuyas impactantes portadas de la serie continúan provocando escalofríos en los nuevos lectores. Otro artista destacado fue el gran Sergio López, quien actualmente imparte clases de dibujo a jóvenes y niños interesados en la ilustración. Es difícil clasificar las historias de Mortis en un solo género, considerando la esencia multimedial del personaje. En sus historias se advierte su maldad omnipresente y a sus huestes malditas, zombies, científicos ambiciosos, intrigantes viejecillas, vampiros, espectros, monstruos vegetales, criaturas inefables y a Baphomet, embajador del Señor de la Muerte. Para finalizar, los dejamos con una pequeña muestra del buen hacer de los escritores y dibujantes del Dr. Mortis, la historia llamada Hambre en la Isla. Comienza con el naufragio de cuatro marineros, quienes, una vez a la deriva, ven en una pequeña y misteriosa isla su salvación. Agotados y hambrientos, el grupo advierte extrañas construcciones. Una vez en el interior, sus ansias de alimento se ven saciadas. La noche profunda y espesa da lugar a aterradoras visiones que revelan finalmente el horror de la carne humana siendo devorada. Estas historias revelan los miedos más profundos de la humanidad, que se suman al concepto de ciencia considerada como una herramienta del mal, o a la inocencia capaz de albergar las más sádicas intenciones, temáticas recurrentes en el imaginario del Dr. Mortis. El siniestro Dr. Mortis es el único exponente del terror nacional que ha sabido perdurar con el tiempo, y gracias al esfuerzo de los nuevos talentos chilenos, logró extender su negra sombra y su endiablada risa a toda una generación de nuevos lectores. De esta vitrina queremos instar y también felicitar a estos nuevos creadores que han tomado como base la mitología creada por Juan Marino y Eva Martinich en 1945, para posteriormente también dar su salto definitivo a la historieta, que es principalmente lo que nos compete revisar
en este capítulo especial del siniestro Dr. Mortis. Un cariño, comiqueros, y nos vemos en el próximo capítulo de Historietas con Historia.